Bienvenidos una vez más a nuestro boletín informativo, en donde hablaremos de novedades en el mundo del anime, información actualizada sobre la película de Yuri on Ice. Las quintillizas darán un adelanto de su segunda temporada. Shingeki no Kyojin The Final Season revela nuevos detalles de su producción. Todo esto y más en el boletín 146 del canal. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez. Y esto es Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Sin más, damos inicio. Y no olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. La segunda temporada de Hataraku Saibu tendrá un total de 8 episodios. En el sitio web oficial para la adaptación al anime reveló la información de distribución de los volúmenes Blu-ray Disc y DVD recopilatorios de la segunda temporada titulada Hataraku Saibu con dos signos de exclamación. La información confirma que la serie tendrá un total de 8 episodios. Esta segunda temporada tiene un estreno programado en Japón para el 9 de enero del año 2021. La serie se emitirá de forma paralela a la adaptación animada del manga spin-off Hataraku Saibu Black, que es producida por otro estudio de animación, pero que se emitirán en un mismo bloque de programación una tras de la otra. La segunda temporada de Gotobun no Hanayome tendrá un estreno adelantado. Gracias a uno de nuestros Patreon, Rodrigo Cordero Orozco, por hacernos llegar la información, se anunció que el próximo 20 de diciembre en el Shinjuku Wat 9 en Tokio se realizará un evento especial con la participación de las actrices de voz Ayana Taketatsu, la voz de Nino, y Miku Ito, la voz de Miku, en donde también se proyectará de forma adelantada el primer episodio de la segunda temporada titulada oficialmente como Gotobun no Hanayome SS. La segunda temporada estaba programada para estrenarse en el mes de octubre del año 2020, sin embargo, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus, su estreno fue retrasado hasta el mes de enero de 2021. Hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta de su estreno. El anime Yami Chibai tendrá una octava temporada en enero de 2021. La compañía TV Tokyo ha anunciado la producción de una octava temporada de esta increíble serie de historias de fantasmas japonesas, cargada de gran suspenso y con un arte y animación bastante perturbador. Son episodios cortos sobre cada mito y leyenda de Japón. El estreno está programado en Japón para el mes de enero de 2021. Los estudios Ilka vuelven a estar a cargo de la producción del anime. Con la cooperación de estudios Tia Drawis, todas las temporadas están disponibles en la plataforma de Crunchyroll. Shingeki no Kyojin The Final Season en Netflix y revela sus diseños de personajes. Nueva información relacionada a la temporada final del anime, en donde se conoce que el anime estará disponible en la plataforma de Netflix, pero ya va, esperen todos. Antes que nada, quiero aclarar para aquellos que dicen que estará en Latinoamérica o en los Estados Unidos, la licencia de emisión solo está disponible para Asia. La serie para América está en manos de Funimation, quien es la distribuidora oficial del anime y que presentará su propio doblaje en simultáneo para toda la región de América, así que no estará en Netflix Latinoamérica ni en Estados Unidos, solo en Funimation y en la plataforma de Crunchyroll. Así que lo que sea que hayan leído es información que proviene de Netflix Filipinas, que se estrenará a partir del 11 de diciembre y contará con un episodio cada semana. Así que muy atento a la información que revisan y leen y confirmen las fuentes, no se dejen llevar por el sensacionalismo. Seguimos hablando un poco del tema y es que además fueron revelados los diseños de algunos de los personajes de la serie presentado por el estudio de animación MAPPA. Recordemos que el anime dejó de estar en manos del estudio WIT Studio, quien llevaba la producción del anime desde el inicio, y que renunció a la realización de la última temporada por el alto nivel de exigencia para la producción, y fue MAPPA quien dijo ¡yo lo hago! Y desde su anuncio no han habido grandes detalles, solo incertidumbre y que el equipo encargado de dicha producción se las está viendo grises para intentar dar con una calidad aceptable dado los cortos tiempos de realización y de entrega, pero que hasta la fecha se tiene entendido que no tienen ningún episodio aún terminado en su totalidad. Así que bueno, vamos a ver qué se presenta en su estreno, dado que esto es algo bastante preocupante, dado que solo faltan unos poquitos días para su estreno. Así que solo nos revelaron estas ilustraciones que pueden apreciar en este momento. La temporada final de Shingeki no Kyojin se estrena el 7 de diciembre en todo
Japón. Y recuerdo una vez más, se podrá disfrutar en la plataforma de Crunchyroll y Funimation en simulcast a partir de esa fecha. Para toda América, no en Netflix, en Funimation y Crunchyroll. Muy atentos al resto de información que estaremos publicando posteriormente. Las novelas ligeras Serei Gensouki tendrán adaptación animada. Mediante un comunicado oficial, se anunció que las novelas ligeras escritas por Yuri Kitayama e ilustradas por Reed Serei Gensouki tendrán una adaptación animada. El anuncio incluyó los detalles de producción, no obstante, no se reveló una posible fecha de estreno. La obra inspiró una adaptación a manga de la mano de Tecla, que se publicó en el sitio web Comic Fire entre septiembre y diciembre de 2016, contando con solo 3 capítulos. El anuncio incluyó también una imagen promocional para este proyecto que puedes apreciar en este momento. La historia gira en torno a Haruto Amakawa, quien es un joven que murió antes de reunirse con su amigo de la infancia que desapareció hace 5 años. La novela visual Hamidashi Creative tendrá un proyecto de animación. Durante el evento especial transmitido en vivo, Mothers of Life 2020, se anunció la planeación de un proyecto de adaptación animada para la novela visual desarrollada y distribuida por Mothers of Hamidashi Creative. Más detalles serán revelados próximamente, sin embargo, una campaña de recaudación de fondos para apoyar la producción será realizada en el año 2021. La película Yuri on Ice The Movie Ice Adolescence revela un nuevo tráiler. Mediante la web oficial para la película Yuri on Ice The Movie Ice Adolescence, el largometraje basado en la franquicia Yuri on Ice, se publicó un video promocional para el proyecto. El equipo de producción ya había proyectado este video durante un evento en enero de 2019, pero no se había publicado en línea hasta el día de hoy. La cuenta oficial de Twitter del proyecto también publicó un comunicado oficial en inglés sobre el progreso del largometraje, indicando que la producción aún se encuentra en curso con el objetivo de enriquecer aún más el proyecto, pero el personal declaró que aún no se ha llegado a la etapa en la que se puede anunciar una fecha de estreno. Ice Adolescence, Yuri on Ice. Referente al estado de producción de Yuri on Ice, la película Ice Adolescence. La producción de Yuri on Ice, la película Ice Adolescence, Adolescencia de Hielo, sigue en marcha con el objetivo de enriquecer aún más la obra. Sin embargo, aún no hemos llegado a la etapa en la que podemos anunciar la fecha de lanzamiento. Nuestro equipo continuará trabajando diligentemente para ofrecer la película y compartir nuestro inquebrantable amor y dedicación por el patinaje. Nos disculpamos profundamente con todos los fans por las circunstancias y les pedimos su comprensión. Yuri on Ice, producción Comedy, Mapa CEO, LTDA. En septiembre de 2019, se había anunciado la postergación indefinida del estreno del largometraje. Estaba programado para el año 2019. En ese anuncio se mencionó que la película había sido postergada con el objetivo de incrementar sustancialmente el contenido originalmente planeado. Yakusoku no Neverland tendrá un capítulo adicional en diciembre. Tras la salida de la edición número 52 de este año de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, se reveló que se publicará un capítulo adicional del manga de The Promised Neverland en la próxima edición, programada para salir el 7 de diciembre en Japón. Este nuevo capítulo adicional de 36 páginas contará el pasado de la hermana Chrome e incluirá una página central a color. La imagen promocional es la que puedes apreciar en este momento. La quinta y última OVA de Tensei Shitara, Slime Data Ken, ya se encuentra disponible en Crunchyroll. Recientemente en Japón, se publicó el volumen recopilatorio número 16 de la adaptación a manga de las novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Mitsuba, Tensei Shitara, Slime Data Ken, a cargo de Taiki Kawakami. Esta edición especial incluyó el quinto y último OVA de la adaptación animada. La plataforma Crunchyroll lo estrenó de forma simultánea tras su lanzamiento. Por otro lado, la segunda temporada de la adaptación animada del manga, la producción no adapta a las novelas ligeras, se dividirá en dos partes. La primera se estrenará el 12 de enero de 2021 y la segunda en julio de 2021. En la temporada intermedia se emitirá la adaptación animada del manga spin-off Tensura Nikki, Tensei Shitara, Slime Data Ken.
Y así llegamos al final de este video. Está muy atento a los próximos videos del canal. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon: Jorge Rendón, Josué Candray, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo, Luis Guzmán, Daniel Gil e Iván Orión por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un anuncio cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.